publican en redes sociales otro video de una agresión después que se diera a conocer el caso de un joven de Quintana Roo que agredió física y verbalmente a una de sus compañeras del CEQUITE. En redes sociales comenzaron a circular dos videos más del adolescente, uno en donde él relata la pelea y otro donde lo golpean. El menor realizó el relato de lo sucedido por medio de un video en el cual el joven responde algunas preguntas. En una de ellas le preguntaron si era verdad que su compañera Yuneisy le había ganado, a lo que él respondió que fue un empate. Aquí nadie ganó, aquí quedó empate, si ella me ganara pues lo admito, una, yo la tiré, ya la segunda vez yo la tiré, y ella me jaló el cabello y la playera y me dejó las uñas en la cara y en el cuello, y la tercera fue cuando la agarré del cabello y le di 3 foot en la cara, afirmó. También le cuestionan sobre si todos los de su grupo en el salón, los cuales son 5, son sus amigos, a lo que él respondió que es solo una, y que tiene problemas con otra joven a la que le mandó un mensaje. Que se cuide porque se va a quedar sola, ya abandonada, y eso le pasa por pen. Por hablar la boca, además, finalizó el estudiante. Ayer comenzó a circular, también en las redes sociales, otro video donde se puede observar a 3 estudiantes del mismo plantel golpeando supuestamente al menor protagonista de la pelea que causó revuelo, Megamedia.